Miren amigos, aquí en el camino que venimos recorriendo de la ribera hacia los barriles, ya ven que vienen viendo todas las piedras, el cerro este. De hecho hay una ruta aquí, ahí andan personas y es arriba. Aquí dejaron los carros en estacionamiento. Vamos a conocer, se ve impresionante esto, la pared esta, la barrera, vean, bien planito, bien parejito. Bueno, acá es tierra, está resbalosa. Órale. Bueno, vamos a seguir caminando a ver cómo nos encontramos. Miren la piedra esta, dije yo, pintura rupestre, ¿vean? Esto rojo. No, ¿verdad? Pero se ve como tinta esto, ¿no? Miren, será de la misma piedra. Miren, aquí atrás de la piedra está un nido. Este es de un ave. Ahí está la popó, de hecho. Órale, pero no hay nada ahorita. Órale, qué bonito paisaje. Eso parece como una película del Rey León aquí. Sí, bien padre. Estamos aquí en un episodio más. Estamos en la carretera entre la ribera y los barriles, por la costera. Entonces, nos encontramos este lugar que son, miren, como montañas, o sea, bueno, cerros pues, pero así bien, no sé, como erosionados, se ven rayitas, así como, no sé, vamos a subir ahorita ahí arriba, o sea, de hecho hay camino, hay lugar para pasar, vamos a ir a conocer ahí arriba, a ver qué tan padre está, se ve bien chilo, ¡vamos! De hecho, miren, aquí ya está trazado lo que es el camino. A ver, allá va mi familia enfrente. Vamos a seguir recorriendo. Miren, aquí está un nido. Un nido de pajaritos aquí bajito. Bueno amigos, aquí venimos subiendo. Vean cómo se ve aquí un acantiladito ahí. Pero aquí está, pues está bien hecho el camino, está, aunque tiene mucha piedra suelta, Hay que venir aquí con mucho cuidado. Miren amigos, qué lugar, no manches, qué viento, cómo se ve toda este lugar, o sea, está como de la prehistoria, así está, así, miren, aquí luego todas las piedras ahí, de esas, no sé, que ponen en las casas de repente, pero aquí la arena, vean, roja, completamente roja, miren. Qué padre está esto. Órale, vean esta parte de acá también. Pero es la arena roja y ahí pues toda la piedra está suelta. Son como acantilados esta parte. Uy, todavía nos falta un rato. Bueno amigos, ahí está, esa es nuestra torre. Esa, cuando vengan, esa es la de Explorando con Sergio Vázquez. Miren, nos encontramos aquí. Otro fósil. Miren. ¡Órale! Miren, ahí de ese lado, ahí se ve que hay una cueva. Pero pues, no, ni cómo llegar. Bueno, continuamos. Cantel. Escalando. Bueno, miren, aquí ya vamos más arriba. Vean cómo se ve toda la piedra. Ay, aquí sí están. Vean. Órale, órale. Vean aquí. Yo creo que... Bueno, ya estamos casi llegamos a la cima. Y miren, allá se ve todo lo que es la playa.
Mar de Cortés y pues la ribera allá, aquel pueblo que está allá. Vamos a darle un poquito más para arriba. Miren aquí. Anda. ¡Ay! Salí corriendo. Una pequeña lagartija. Miren esta piedra, es que toda aquí, todo este cerro está así, ¿ven? Ahí hay cuevas, ya me van ganando. Ya casi llegan allá a la cima. Qué bonito es esto, amigo, qué bonito México, qué bonito es Baja California Sur. Uy. Miren, aquí hay otra cueva. Ha de servir de refugio de algún animal. ¡Wow! Está el viento. Está súper fuerte el viento, amigos. Ya casi llegamos a la cima. Es que recuerden que hay un frente frío. Estamos a 2 de diciembre. Está rudo el clima ahorita. Ay, qué padre las piedras. Qué chulada. Vamos. Vean la vista. Ay, me anda cayendo. La vista que tenemos de aquí arriba, amigos. Todo el Mar de Cortés. Hasta la ribera. Uy. Wow, amigos, miren. Allá se ve lo que es la Sierra de la Laguna. Ya estamos en la cima. Allá se ven los barriles. Buena vista. Todo el mar. Uy, no manches, el viento nos va a llevar volando. Todo el Mar de Cortés. Y allá está lo demás, la ribera. Miren, amigos, está haciendo un resto de viento, pero estas sirven, podrían servir hasta como de refugio, ¿verdad? Por como pega el viento aquí arriba. Está increíblemente el aire. Mar de Cortés hasta llegar a la ribera, el lado de allá. Si quieres tomar allá, lo que se vea, todo el paisaje. Ya observamos aquí, está muy padre, la verdad está muy bonito, pero ahorita está haciendo mucho viento. Y está peligroso. Está peligroso. Aunque el camino está bien trazado, la piedra suelta. Entonces, pues nomás andamos nosotros ahorita aquí, pero parece que sí viene gente porque el camino está, se ve que está transitado. Entonces, no sé cómo se llama este cerro, no hay alguien para preguntarle. Pero lleguen allí a la ribera, aquí está atrás la ribera, y agarren todo lo que es la terracería rumbo hacia los barriles por la costera. Entonces, ahí lo van a ver, lo van a identificar, y ahí está la entradita y estacionamiento. Está muy chilo. Bueno, entonces vamos a descender. Aquí les voy a ir contando. Vamos a ir bajando lo que es el cerro, vean, el camino. Pues es pura piedra suelta prácticamente, pero está el camino hecho. Gente aquí, como les decía. Ahí van mi familia, ven qué bonito se ve el paisaje. Toda la sierra allá. Luego ya ven que les subí un video de los fósiles. Pues imagínense, ya encontramos aquí unas conchas. Tal vez si te quedas unos días aquí, puedes encontrar algo importante. Órale.
Miren, ahí van bajando. Vean cómo se ve el vacío allá abajo. ¡Ay! En ello. Miren qué bonitas vistas de aquí arriba, todo lo que es el desierto aquí de Baja California Sur. Allá se ven más caminos. Eso es más amplio, como tal vez algunas motos o esos carritos racer pueden hacer que entren para allá. Aquí ya. ¿Cómo ven, amigos? Chilo es explorar, ¿no? Conocer, viajar, cuando se puede, porque cuando no se puede, ahorita pues, qué puro. Qué chulada. Les voy a pasar, van a decir, ay, qué largo, pero me imagino que esto lo que quieren ver, ¿no? No tanto a mí, lo que son los paisajes. Bueno, a lo mejor hay alguna fans o algo que, ay, sé, pues, ¿por qué no sales tú? Te quiero ver aquí. Esto es, miren, este es el, vamos a grabar así hasta que nos acabe la batería. Espero tengan tiempo para ver este video, lo que es el camino. No manchen, amigos, en serio, ahorita me voy a voltear tantito. Bueno, ahí van, se ve padre la toma de aquí. Van bajando ahí ellos y mi familia. Y vean cómo se ve. La ferida trae nieve. Vamos a brincar aquí. Ahí va. Con cuidado. Ay, con cuidado, yo soy el que me ando resbalando. Muy bien, ya. Ya pasamos. Creo que ya terminamos. Difícil. Bueno, aquí está la última curvita. Listo. Ya nomás aquí hay que bajar esta escalerita de piedras. Tras. Muy bien, amigos, pues. Ya. Y aquí ya está más parejito el camino. Está más fácil. Entonces, en serio, ahorita que estamos ahí arriba, puse la cámara sobre una piedra, ¿sí? O sea, la paré con el tripié para que nos grabe ahí una foto y todo eso. Se la estaba llevando, salió volando, amigos, de las ráfagas de viento que hay ahí. Dije, no, mi cámara, pero cayó así como en un huequito. Entonces, ahorita está bien rudo el viento aquí en Baja California Sur. Me imagino que en todas partes está el clima ahorita loco. Está frío y bueno, pues ya vamos a terminar allá abajo. Vamos a grabar ahí abajo. Aquí, miren, aquí entre el cerro y este, como que queda abierto y se escucha el viento. No manches, vamos a ver. Oigan, voy a guardar silencio. De repente entran unas ráfagas de viento. Miren, allí está una cueva. De hecho, en forma de corazón. Ahorita que veníamos caminando, le decía yo a mi esposa, mira, fíjate, se asomó un, podría ser algún coyote o algún puma, no sé, se asomó ahorita de ahí, se puso en medio, nos vio y se volvió a meter, como que nos estuvo observando. Entonces, yo la vi de lejos, dije, vamos a explorar, pero no, esos animales son muy peligrosos. Vámonos. Wow. Qué sorpresa, amigos, se lo juro, salió, así se paró en medio de la cueva, nos dio y se volvió a meter. No venía grabando, pero qué bueno que lo vi de antes, porque casi iba a ir ahí a asomarnos y no, hombre,
¿qué quieren? Pues así terminamos con el viento y el frío. Una aventura más. Es que está el sol y el aire está bien frío. Me quité el suéter. Dándoles explicaciones como si fuera mierda. Entonces, bueno, así terminamos ya un episodio más en este cerro, roca. La verdad no sé cómo se llama. Espero que... Es que no hay nadie para preguntarles. Pero bueno, el viento. Ya saben, dónde está la ubicación, se ve que es bien transitado porque está el camino y todo aquí. Ya saben, llena a la ribera, porque van a los barriles por la costera, y ahí lo van a ver. Entonces, pues ahora sí amigos, sigan viendo mi canal, suscríbanse, vean los videos, vean los comerciales, para poder seguir viniendo yo aquí a estas excursiones. Y pues compártanlo a todos sus amigos. Aquí en México, Estados Unidos, Sudamérica, Europa, Japón, China, Asia. Por favor, para crecer en el canal. Mi canal es un canal familiar, entretenido, pero espero que les guste. Pues, ahí vamos a ir creciendo poco a poco. Yo soy Sergio Vázquez, estamos en Baja California Sur. Y esto es Explorando con Sergio Vázquez. ¡Ay! Adiós.